¿Quieres ver a tu padre? No, señor, vengo a hablar con usted. ¿Qué hacen esas mujeres? Buscan escoria. ¿Es fácil? Hombre, según lo que aguanten los riñones. ¿Se gana mucho en eso? Depende. ¿A qué viene tanta pregunta? Es que yo, señor Damián, necesito algo de dinero. Usted ya sabe, para lo del traje. Oh, aún andamos con eso. No se lo diga a mi padre, pero yo podría venir todas las noches un ratito. ¿Y por qué de noche? Es que no quiero que lo sepa nadie. Nada más que usted. ¿Tanto te ilusiona ese traje? Sí, señor. ¿Qué dice? Pues digo que te va a costar mucho tiempo, porque de noche, si no hay luna, no podrás trabajar. Yo me las arreglaré. Oiga, ¿y no podría dejarme buscar dentro? Ahí es más fácil. No, no se puede. Dentro está prohibido. Lo único que yo puedo hacer es ayudarte un poco. ¿Y cómo vas a arreglártelas para venir? No se preocupe. Lo tengo ya pensado. ¿Sabes lo que te digo, Marcos? Que si yo tuviera ese dinero, no te haría falta venir por la escoria. Oiga, ¿lo de mi padre? Descuida. Lo sabemos solo tú y yo. Gracias. Que nadie se acerque a aquellos montones. Así que en un par de meses yo creo que lo arreglamos. Ven conmigo. Ahora tienes que irte. Bueno, hasta la noche. Oye, duerme un poco de día. ¿Tienes dónde esconderte? Sí, el granero. Pues anda. Adiós. Descansa. ¿Tienes sueño? ¿Qué va? Yo aguanto mucho. Solo me pican las manos, pero poquito. ¿Qué te pasa? Come, venga. No seas testarudo. Hasta que pasen 3 semanas no hay nada que hacer. ¿3 semanas? Sí, cuando vuelva a ver luna. Oiga, ¿y dentro? Porque ahí acabaríamos antes. Ya te he dicho que no se puede. Pero si usted quisiera, en 2 días ahí... Que no, Marcos. Además nos vendrá bien a los dos, porque tú parece que no te cansas, pero yo tengo los riñones molidos. Anda, vete. Bueno, yo lo decía porque dentro... A la casa. ¿Qué quieres, que me echen de la fundición? No, señor. Entonces no entraré. Thank you.
Parece que ha sido en la otra nave. ¡Pronto! ¡Un accidente en la escombrera! ¡Deprisa! Tardan, ¿qué pasa? Ten calma, hombre. Pudo haber sido peor. ¿Peor? Lo pedía de una manera. ¿Cómo se le ocurrió? Se merecía que... Cállate. Este hijo tuyo se merece mucho, Andrés. Ya lo creo. La primera vez que me habló del traje, casi se me saltaron las lágrimas. ¿Qué, doctor? Tenga calma. Su vida no corre peligro. ¿Pero qué pasa? Lo del brazo es más grave. Diga, ¿es que puede perderlo? Es casi seguro. Cállate. No puedo, padre. Yo tengo la culpa. Tú solo no. Todos. Yo y los demás. Todos. Y luego... para nada. Aquí hay varias noticias para su comentario.